Un cambio en el programa que está consignado por el programa de mano. Siempre está Wendy Zamora con otra presentación. La compañera, bueno, Eduardo Bolaños, Jania León, y en lugar de Luis Ángel Piedra, al cual le tocará más bien mañana en la tarde, tenemos a Jason Hidalgo, que mañana en la tarde tiene que dar clases, entonces se presentará hoy, por ahora sin papelito de presentación, y le debemos también el certificado para después, pero entonces... Listo, problemas logísticos. Entonces le daría la palabra de primero a usted. No. Era en la lista, tenemos a Eduardo Bolaños Mayorga con una presentación sobre la pastilla para portarse bien. Así llama él la Ritalina. La pastilla para portarse bien, niños, padres de familia y docentes hablan sobre el trastorno de déficit atencional por hiperactividad y la Ritalina. ¿Sigo? ¿Pero va a empezar yo? No, va. Ahí está. En la lista está. ¿Cómo? Va a ser desde aquí. ¿No es así? Desde aquí. Ok. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar acá. Yo les voy a hablar un poco sobre cómo se maneja y cómo se vive en la cotidianidad de las personas esta cuestión del déficit atencional y de la pastilla, la Ritalina, ¿verdad? Que supongo que ustedes tienen algún contacto, han escuchado hablar, ¿verdad? No hay que ser un especialista para saber de qué se trata. Primero empezar diciendo que esta no es una experiencia, ¿verdad? Aquí no, esta no es una experiencia feliz sobre alguna práctica, el enfoque cultural, el enfoque Vygotsky, sino es todo lo contrario. Esto es una materialización de lo que el compañero Ricardo Vaquero nos contaba en la mañana, ¿verdad? De esos enfoques predominantes que se centran en el individuo y en las hipótesis deficitarias, ¿verdad? Y un concepto clásico individual sobre educabilidad. Entonces, esto parte de mi tesis de graduación para licenciatura. Yo soy egresado de la Escuela de Psicología, este es mi proyecto final, que se llama Análisis crítico del trastorno por déficit atencional con hiperactividad a partir de los discursos y las vivencias de niños, niñas diagnosticados y diagnosticadas, padres de familia y los docentes de una escuela primaria pública. Particularmente me interesaba lo que sucede en las escuelas públicas, ¿verdad? En esas escuelas llamadas urbano-marginales o más bien urbano-marginalizadas, ¿verdad? Y algunas de las preguntas claves son: ¿cuál es la construcción discursiva acerca del déficit atencional, ¿verdad? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo es traducido el discurso psiquiátrico, el discurso psicológico en la vida de las personas que lidian día a día con esta situación, ¿verdad? ¿Cuál es la vivencia que tienen estos niños, estos padres? ¿Cuáles son las principales consecuencias que esto genera en la vida de ellos y ellas? Y algunas otras preguntas, ¿verdad? ¿Cómo se llevaron a cabo los diagnósticos, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso diagnóstico? ¿Qué efectos tiene la Ritalina en estos niños, ¿verdad? Son como
dos ejes de investigación. Uno es más como más biográfico, la vida de ellos, y otro es más como un poco más de cómo se construyen discursivamente estas cuestiones. Ok, para llevar a cabo esto se planteó una estrategia cualitativa con entrevistas semiestructuradas. Con los chicos también se utilizó una prueba proyectiva que se basó en el test Pata Negra. De este test se escogieron 5 láminas que se escogen después de un primer acercamiento, unas primeras entrevistas, en las que se estudian los temas más recurrentes, que fueron como la culpa, la presión, la relación con los pares, relación con los padres. Y bueno, claramente la observación, ¿verdad? Cuando uno iba a las escuelas, ¿verdad? Que se observa, que se dice. Y se parte de investigar con los niños y no investigar a los niños, ¿verdad? Aquí es partimos de un enfoque que considera a los niños como agentes de cultura, ¿verdad? Como actores sociales, que tienen voz, que tienen su interpretación de las cosas, que tienen toda una cultura, ¿verdad? Entonces partimos desde un enfoque ético, desde ahí, ¿verdad? Partiendo de esto también no se forzaba el tema, se pensaron como que el tema saliera. Obviamente uno hace las preguntas, ¿verdad? Pero si en un caso se ocuparon 6 sesiones para que el niño pudiera hablar tranquilamente lo que le sucedía, bueno, pues se esperaba. Y esto es importante porque aquí en Costa Rica no hay casi estudios, bueno, me atrevo a decir que no hay ningún estudio en el que a los niños y a las niñas con esta situación se les pregunte, se tomen en cuenta. Y a nivel internacional son muy pocos los estudios. Igual aquí en Costa Rica la literatura crítica, que hay un montón, casi no hay. Digamos, ustedes van a la biblioteca, son pocos los libros que encuentran y bueno, pues habría que buscarlo en internet. Los participantes, al final fueron 6 niños. Se me olvidó pasarlo de ahí. Fueron 6 niños de 2 escuelas, una ubicada en Coronado y otra ubicada en Tibás, ambas escuelas públicas, pero que tienen diferencias. Son 6 niños: Pedro, Marco, Daniel, Andrés, Sharon, Mónica, ahí están las edades. Participaron también los padres de Pedro, de Daniel, de Marco y la abuela de Sharon. Y 5 docentes: Roxana, Vicky, Lucía, Rita, todos estos son nombres ficticios. Y Lidiet, que es la directora de una institución privada que es así como alternativa, o sea que usa otras metodologías. Para contextualizar rápidamente, el déficit atencional es uno de los, bueno, ustedes saben que es la categoría psiquiátrica mayormente diagnosticada en los niños, ¿verdad? Que tiene una alta prevalencia. Estamos hablando de un 10%, se dice que un 10% de los niños tienen déficit atencional, pero todo digamos, la construcción epistemológica del trastorno, así como las prácticas institucionales, han sido objeto de fuertes controversias. Las primeras tienen que ver con el DSM-4, ¿verdad? Que es este manual psiquiátrico donde se dice cómo es un niño con déficit, ¿verdad? Y dónde se hacen los diagnósticos. Esos son algunos de los criterios diagnósticos que aparecen en el manual y como ustedes pueden ver, son como bastante relativos, ¿verdad? Ahí se habla que es un niño que habla cuando no tiene que hablar o que habla mucho, o incluso se dice que es un niño que parece que tiene un motor en sus piernas, ¿verdad? Entonces son así como unos criterios bastante cuestionables y que el niño con solo cumplir 8 de estos ya puede ser diagnosticado con déficit atencional, ¿verdad? Sin más, sin alguna otra técnica ahí diagnóstica. Resumiendo, estas son algunas de las controversias sobre el déficit, ¿verdad? Hay una falta de evidencia científica, no hay estudios epidemiológicos. Uno siempre lee como en los papers, digamos, o en los artículos que dice que, bueno, el déficit atencional es un trastorno de origen biológico, genético, pero eso todavía está en discusión, ¿verdad? O sea, cuando se presenta así, realmente lo que es una falacia y realmente no hay un consenso científico sobre esto. Hay vaguedad en los criterios del DSM-4, los diagnósticos se hacen súper rápido, digamos, en los casos de estudio, todos los chicos fueron diagnosticados a la primera sesión. Y solo con el relato de los papás y de las mamás. O sea, los chicos no hubo una intervención, digamos, integral, no fueron partícipes. Incluso hay un caso donde un niño es diagnosticado sin siquiera ser visto por la especialista. O sea, el niño no fue a consulta, solo con el relato, porque las maestras tienen una escala que son 10 ítems. Con eso lo llenan y ya el niño queda prediagnosticado. Entonces, este chico, solo con eso. Y no solo le mandaron Ritalina, sino también imipramina. O sea, ya el niño, sin ser evaluado, recibió 2 pastillas.
Hay una reducción biológica, hay una hegemonía de la racionalidad psiquiátrica, ¿verdad?, que entiende todos estos síntomas como producto de una genética defectuosa. Hay una sobrediagnosticación, es decir, hay muchos falsos positivos, ¿verdad?, muchos niños que están siendo diagnosticados, etiquetados, ¿verdad?, y sin evaluar otras causas. Y lo más triste de todo esto es que, bueno, al final los niños y las niñas quedan al margen, ¿verdad?, tanto en las cuestiones más prácticas de las consultas como en la investigación. Ok, bueno, estos son dos ejemplos de varios estudios que salieron, como para que ustedes vean que todavía esto está en boga y que hay bastantes discusiones. Este es un libro que publica Oxford, este que está aquí a su izquierda. Y este es un estudio también como de la ética, ¿verdad?, como partiendo de qué dicen los niños y las niñas. Este también se lleva, es un estudio conjunto en Inglaterra, en Estados Unidos, donde participan como 300 niños, ¿verdad?, sobre qué implica, cómo entienden ellos el uso de la Ritalina y todo esto, ¿verdad? Ok, en Costa Rica, de 1990 a 1995, la prescripción de estos psicofármacos aumentó un 500%. Ojo la cifra, ¿verdad? Bueno, es escandalosa, pero pongamos atención a los años. Y aquí Vilma Leandro nos hablaba qué pasaba en los 90, ¿verdad? Un abandono del Estado de las instituciones educativas, ¿verdad? Empiezan las políticas neoliberales más fuertes y hay un gran aumento. De 1996 al 2002, en San José, que es donde más se consume, hay un aumento en un 600% de la pastilla. El 70% se prescribe en San José, el 30% se prescribe en farmacias privadas. Y también dos datos importantes aquí, es que nunca se toman en cuenta estas cosas, como que uno de cada tres niños en este país vive en pobreza y que 6 de cada 10 niños llegan a la escuela sin desayunar. O sea, muchos de estos chicos que consumen Ritalina también están en ciertas condiciones, ¿verdad?, súper difíciles y que nadie está atendiendo. Por eso también se habla a veces de patologización de la pobreza, además de patologización de la niñez. Algunas conclusiones de mi estudio fue que, bueno, la perspectiva con la que se evalúa el déficit atencional es una perspectiva individual, medicalizadora, es decir, que entiende los síntomas como problemas, como enfermedades mentales y individual, ¿verdad? Aquí es esta concepción de educabilidad como el sujeto, ¿verdad? El sujeto es el que tiene el problema, hay algo malo en él. Esto es lo que también han llamado como hipótesis deficitarias, ¿verdad? Que se, bueno, en un texto aquí de Vaquero habla que ante el fracaso escolar, ante el fracaso masivo, pueden haber 3 tipos de hipótesis. Unas que se enfocan más como en las condiciones sociales de los niños, donde vienen los papás, que también pueden devenir en estigmatización. Otras más, que es lo que tal vez uno sería más simpatizante, ¿verdad? Esta cuestión de la interacción, ¿verdad? La situación social de desarrollo. Y otras que son centradas en el alumno, que es justamente lo que pasa aquí. No se evalúa nada más que al niño, y además de eso se le evalúa mal. Me quedan 5 minutos. Bueno, se fue muy rápido, entonces voy a avanzar, porque realmente lo que me importaba era que ustedes pudieran ver los discursos de los niños, ¿verdad? ¿Qué dicen los chicos sobre la pastilla? Entonces, bueno, voy a correr. Bueno, aquí las hipótesis centradas, quien fracasa es el alumno. Entonces, lo que les iba a explicar un poco, porque realmente es un tema muy amplio, es por qué aceptamos, aunque los papás no tienen información, casi no pueden decirle a usted qué es el déficit, no tienen información de cómo se llevaron los diagnósticos, ellos solo saben que una persona del poder médico, un especialista, ¿verdad?, con tal autoridad simbólica que esto trae, les dijo que el hijo, que el niño ocupaba una pastilla. Eso trae ciertos dilemas éticos que se resuelven, y se resuelven mucho por las profesoras, que al final son las que terminan convenciendo a los papás de darle la pastilla. Pero entonces la idea es como hacer un poco cuáles son los discursos y cuáles son los usos. Entonces, por razones analíticas las agrupé como en 3, que obviamente están súper relacionadas, que son optimización de las funciones cognitivas, es decir, no solo se parte que hay un déficit, sino que también hay que aumentar el rendimiento escolar, ¿verdad?, esta carrera por la eficacia, por la eficiencia. La disciplinarización, que para mí es el eje central, es decir, la pastilla hace que el niño se comporte como se debe comportar, es decir, la pastilla se utiliza como medio de control dentro de las instituciones, ¿verdad? Y aquí también pasa otra vez, se homologa el desarrollo cultural, social como un desarrollo natural. Entonces, comportarse bien dentro de la escuela es sinónimo de salud mental, es sinónimo de algo que naturalmente está bien. Y 3, la normalización, ¿verdad? Que obviamente todo eso va muy relacionado. Voy a saltarme esta cita.
Bueno, aquí interesante es que ningún chico usa la pastilla en la escuela. En Costa Rica, en vacaciones, los fines de semana, todos estos días la pastilla no se usa. Entonces la pastilla es para alumnos, ¿verdad? Hay una diferencia entre ser niño y ser alumno. Aquí el papá de Pedro nos dice, uno tampoco quiere un robot. Yo quiero ayudarle, pero no lo quiero tonto. O sea, es un niño, tiene derecho a jugar, derecho a divertirse, tiene derecho a ser activo. Yo no lo voy a drogar para que esté ahí como un zombie. Él defiende la pastilla, pero en la casa no. O sea, él está diciendo que esto pasa en la casa. Obviamente en la escuela va a tener el mismo resultado. Va a pasarme esto también. Bueno, aquí Daniel dice como esta cuestión de tranquilizarse, que se la dan para tranquilizarlo, que a veces en la escuela no se la dan, pero que cuando la maestra ve que se está inquieto, sí se la da. Hay un uso súper irregular de la pastilla. Aquí, y yo creo que todo esto viene en portarse bien. Entonces, los papás de Daniel dicen que en primer grado él vino con 25 boletas. Es un niño que presentaba muchas dificultades. 25 boletas, primer grado. Esa es la razón por la cual al niño le empiezan a dar la pastilla, que la pastilla lo que hace es eliminar los síntomas. Nada más. Daniel, él mismo dice, hoy no me he tomado la pastilla, es que hoy me he portado bien, entonces no me la da. ¿Y cómo te portás si un día no te tomas la pastilla? Un poquito mal, pero a veces me porto bien. Andrés dice, ya no me porto mal y ya no me quiero comer la Ritalina. Yo sé que yo me comporto bien. Todos estos chicos quieren dejar el medicamento por un montón de razones. Sobre Pata Negra, ¿por qué el cerdito toma la pastilla? Marcela dice, di para que se porte bien. Andrés otra vez dice, la Ritalina es una pastilla que nos dan a nosotros. Yo le pregunto, ¿quiénes son nosotros? Yo y un compañero. ¿Y para qué se la dan? Para quedarnos queditos en el aula, poner atención, portarnos bien. Pedro nos dice, a veces mi mamá se le olvida darme la pastilla y sí me porto bien. De hecho, hoy no me la dio y vea, estoy bien portado. Y sobre Pata Negra dice, a Pata Negra se la tenían que dar porque si no hacía loco. Esos son chicos que también todos estos discursos tienen efectos en su subjetividad, ¿verdad? Ahora, ¿cómo definen ellos portarse bien o portarse mal? Entonces, portarse bien, como ustedes ven ahí, está muy relacionado con una ética al trabajo, ¿verdad? A estas formas de hacer política en todas las escuelas, y es quedarse callado, trabajar rápido, no hablar y no desobedecer o no enfrentarse a la profesora. Y portarse mal sería lo contrario. Tanto docentes como padres como niños ven en esto como la principal razón para dar la pastilla, ¿verdad? Y obviamente, si no dan la pastilla, creen que su hijo va a fracasar. Bueno, ahí quedaron muchas cosas. Ojalá puedan preguntar. Gracias.